Pósame porque ya estoy en vivo. Voy a hacer una breve reseña de la reina que están viendo ustedes en pantalla. Se le voy a preguntar su nombre y su reinado, ¿ok? Mica, ¿cuál es su nombre? Alexa Gabriela. ¿Y va a entregar el reinado de qué año? De 2020. Ok. Ya escucharon, amigos. Y para todas las redes sociales, vean, la reina, esta es la reina saliente. Y esta es su bella madre, su bella mamá. Casi nadie no tiene mamá, mira. ¡Ah, abuela! Entonces, ¿quién es su mamá? La chaparrita, mi fotógrafa favorita. ¡Ey, sigue de mi fotógrafa favorita! Para que sepan de quién es hija y de dónde proviene, de qué familia es. Es nieta de don Wenceslao Briseño. ¿Quién no conoce a don Wenceslao Briseño? ¿Quién no conoció a esta bella persona? Ahí, a un ladito de nuestro salón de bailes, el Club Floreval. ¿Cierto, Marzo? Es a un lado del Club Floreval, ¿verdad? Claro, por la calle 3, a un lado, enfrente del Floreval. Sí. ¿Cómo se llamaba su mamá? O sea, la abuelita. Juana Sarmiento. Doña Juanita. Y su abuelo, su bisabuelo, Eduardo Valenzuela. Y miren. Bueno, gracias. Bueno, continuamos con las personalidades que ya están haciendo acto de presencia. Ya debo llegar a las 5. Acá tenemos a Alberto Sánchez Jota. Ya tenemos a la maestra Margarita y a la síndica Margarita también. Bueno, ahí venimos atrás del señor Tol Félix. Sí, sí. Héctor Félix, ¿no? Muy bien. Margarita, una foto. Thank you.
Pónganse ahí para tomarles una foto. Estamos en vivo, mando saludos para Guadalajara, para Tonalá, para Zapopan, para Mundo Más. Sayula. A ver. Saludos para Sayula, Jalisco. Para Tequila. Puro Jalisco. Vámonos, recio.
¡Se peinó mi niña! ¡Ey, miren! ¡Está sola la fiesta! ¡Está mi niña, Lupita Orvila! ¡Bienvenidos! ¡Está mi marido! ¡Cámara! ¡Grupo Forever! ¡Grupo Retro! ¿Quién más? ¡Los Oli Retro! ¡Acá tenemos a la India, pero no la voy a tomar porque no quiere salir! ¡Así que oigan su voz nomás! ¡La India! ¡Ey, qué más por aquí! ¡Manden saludos! Invítenle a la gente que vea la fiesta. Pero a mí no me toman. ¡Ey, Conchita! ¡A ver, Conchita! ¡No quiere, mi comadre! Sí, bueno, ya cambié de opinión porque me vio que yo estoy bien guapo con la playera retro, padre. Casi nadie. ¡Manda un saludo, India! ¡Un saludo, Cabo San Lucas! ¡Un saludo, Guerrero Negro! Ya, a ver, Conchita. Saludos, Mexicali, Tijuana, Los Ángeles, Las Vegas. A ver, por acá. Saludos, vénganse a tomar una cervecita que está bien rico el clima. Y a mi amiga Lupita Orvila. Un saludo, bueno, nos vemos. Cuídense. Ya no podemos entrar, pero aquí tenemos el. En este lugar tan emblemático de la comunidad de Juan José Ríos. Gracias a las autoridades, gracias a los invitados especiales. No va a llover, vamos a aguantarnos un ratito, ¿verdad? Vamos a soplarle la que va a ir a otro lado, que llueva ahí en las tierras donde hace falta, donde no haya frijoles utilizados. Vamos a proceder con el protocolo de la inauguración de este aniversario número 68 del equipo más grande de la República Mexicana, que aglutina a 1.800 equidatarios. Es único. Crecido en estos 68 años, enormidades, ampliación hacia el oriente, la ampliación acá al fondo, y luego las necesidades del quinto y tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que hay por hacer. Aquí hay gente muy valiosa del Centro Tejado siempre. En el barrio yo siempre les he hecho muchas flores. Quiero mucho esta comunidad. Vengo muy seguido aquí. Tengo muchos amigos aquí. De todos los gremios, de todas las profesiones. Y pues me encanta venir, me encanta decirles que vamos ya a cortar el simbólico listón. Héctorín, listo para la grabación que están transmitiendo a través de Facebook. Compartan la transmisión para que la gente que esté lejos, que esté fuera del país, inclusive, mándenle la liga a su familia. Díganles que aquí están transmitiendo ya a través de Facebook, en las redes sociales, en Instagram.
para que el mundo entero sepa de este festejo. Es el 68 aniversario de la llegada de la oficialmente el 28 de febrero de 1955. 68 años se dicen muy fácil, ¿verdad? Así que cuando usted se hizo, yo todavía no era ni prospecto, como muchos de ustedes. Pero miren, bendito sea Dios que aquí estamos unidos al festejo que se va a llevar a cabo hoy, oficialmente de inauguración, aunque ya se está aprovechando el fin de semana. A la gente le gusta la fiesta, le gusta el bailongo, le gusta brindar, le gusta comer, y le gusta recordar año con año, y conmemorar y celebrar la dotación, la creación, la dotación de las tierras de esta próspera comunidad elevada a ciudad hace ya algunos años. ¿Ya estamos listos? Señoras y señores, nos ponemos de pie si son tan amables, porque en este momento se lleva a cabo el corte de listón por las autoridades del comisariado ejidal. Gracias, encabezadas por alguien que ha luchado mucho por ustedes, por alguien que ha sabido dirigir los destinos. El comisariado ejidal, licenciado Héctor Patricio Félix. Una, dos, tres. Ahí está cortado el listón, inaugurado oficialmente esta ceremonia, esta conmemoración. ¡Felicidades a todos! ¡Venga! Muy bien, otro aplauso más fuerte a la inauguración, al corte de listón, que declara oficialmente inaugurado este festejo del 68 aniversario del ejido Las Vacas, de Juan José Ríos. Vamos a esperar que vayan a sus lugares, ahora vienen los honores a nuestra enseña tricolor, con la presencia de nuestros invitados, nuestros amigos, los alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que están presentes con nosotros. Procedemos entonces a los honores a nuestra enseña tricolor. Pongamos atención, es un solemne momento especial, patriótico. A veces escuchamos la instrucción de la sargento de la escolta. Guardamos silencio, por favor, son tan amables. Sí, son muy amables. Gracias. Thank you.
saludar a todos. ¿Ya? ¿Firmes o saludar? Firmes, ok. Es que no alcanzo a ver el contingente. Indíquenme, por favor. Me están tapando. Pero no me acuerdo porque estoy en vivo. Alguien que vaya de dinero. Saludar. Ya. Bueno. Bueno, hay que poner el himno nacional. El himno nacional, la instrucción acá está ya con el ingeniero, si está amable. Pues gracias. Ahí me dan instrucciones, ¿eh? Saludaros. Estamos saludando. Y nos quedamos saludando. Muchas gracias a los alumnos de la Banda de Guerra y la Escolta de la UAS. Son muy amables, gracias por aceptar la invitación y por estar esta tarde. En los honores a nuestro Lábaro Patrio, que por cierto es la materia más bonita del mundo. Hubo un concurso hace unos años en un portal, en un periódico español, y ganó el de México. Le ganó a todas. Vamos a seguir con el protocolo del programa, agradeciendo pues que estén por ahí ya ocupando sus lugares. Voy a presentar esta tarde al licenciado Héctor Félix Alejo, presidente del comisariado de Giral, que ustedes lo conocen. Un aplauso fuerte. Está con nosotros Alberto Sánchez, secretario. María Débil Mondaca Escalante, la tesorera. Ya la conocen también, ¿verdad? Benito Mora Gamboa, presidente del Consejo de Vigilancia.
Tenemos invitados especiales esta tarde, Ramón Gelacio González, en representación del presidente municipal de Guasave. Bienvenido, Ramón. Gracias por estar aquí esta tarde. Margarita González, que es nuestra síndica. Licenciado Roberto Robledo, presidente de la Procuraduría Agraria. Licenciada Perla Sauceda, visitadora agraria, que está con nosotros esta tarde también. Se encuentra con nosotros Arturo Soto, el tesorero del módulo Los Juncos. Les aplaudimos a todos nuestros invitados especiales. Licenciado Leobardo Carrasco Soto, presidente del Fondo de Aseguramiento. Domingo Espero, director de Alcoholes, que también nos acompaña esta tarde. A Jesús García, presidente agronómico. Muchas gracias, ingeniero. Licenciado Ramón Valderrama Palafox, presidente de la Unión de Transportistas. El profesor Gregorio Grijalva Panduro, en representación de la Red Mayor. Placer tenerlo con nosotros también. Jorge Francisco Cota Contreras, suplente del presidente del módulo Batequis. Mariana Vaca Martínez, presidente del módulo Santa Rosa. Y José Gilberto Ávila Palafox, presidente de Participación Ciudadana. Un aplauso a todas las personalidades que están con nosotros en esta tarde y que, atendiendo la invitación, están aquí presentes. ¡No los oigo! ¡Aplauso fuerte! Vamos a ceder el micrófono al presidente del comisariado regional, licenciado Héctor Félix, que nos tiene su mensaje en esta tarde. Le damos un aplauso muy emotivo, su mensaje seguramente lo trae hasta ustedes. Fuerte el aplauso, ¿no se oye? Ahorita comemos. Buenas tardes, señor Félix. A nombre de mis compañeros administrativos y del mío propio, le doy la más cordial de las bienvenidas a mis compañeros ejidatarios, invitados especiales, a nuestro 68 aniversario de este nuestro ejido Las Vacas. Hoy, por primera vez, tenemos el honor de recibirlos en su espacio para que juntos celebremos la oportunidad de convivir en este nuevo evento que hemos organizado para ustedes. El ejido fue fundado el 21 de septiembre de 1938 por resolución presidencial del entonces primer mandatario Lázaro Cárdenas, como ejido ganadero con 64 ejidatarios. El 21 de febrero de 1955 nace como ejido de riego, por resolución presidencial, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, con 16.400 hectáreas. Se aprueba la construcción de la zona urbana con 500 hectáreas, la cual se le llamó Juan José Ríos y se convirtió en sindicatura. El 17 de abril de 1985 se nota la primera ampliación con 295 ejidatarios y 2.867 hectáreas, llegando a ser el ejido más grande de México, aclarando que es de riego. Así nació nuestra comunidad elevada de rango de la ciudad en el año de 1989 con el Liceo Francisco Labastida Ochoa. El señor Ubaldo Cota y su esposa Petra Villegas de Barnes llegaron el 14 de mayo de 1955, fue la primera familia que habitó estas tierras. En el kilómetro 38 del canal Valle del Fuerte, calle 8,
se instaló la primera oficina de la Comisión de Río Fuerte. Los primeros canaleros fueron Salomón González y Eusebio Vega, en el año de 1963. El profesor Amado García García puso el servicio a la misión cultural. En ese lugar se daba albergue a los primeros docentes que llegaron, a los que les fue las primeras escuelas, niños héroes. La primera maestra que llegó fue la profesora Ernestina Arauco. Los primeros pobladores fueron familias originarias de 33 comunidades o rancherías que quedaron en el vaso de la presa. De la presa Miguel Hidalgo. El Maune, el Cerro, el Saus, los Escales, Pueblo de Toro, Pajarito, Valle Güey, Vaca, Chihuahua, Caparaje, Maticoa, Sinaloita, Cambiola, Colocauis, Las Palmas, entre otras. Hablando de comunidades equidales, recordamos que de 1938 a 1955 fueron, el primero fue Jesús Quinto Cerecer, después Jesús Cojones Prieta, Jesús Galavís Carlón y Seferino Rivera Domínguez. Fueron comisariados en el tiempo de la ciudad ganaderos. En 1955 a 1958, y ya con las tierras de riego, el primer presidente del comisario de Tedal fue Wenceslao Briceño Orgullo. El nombre se debe al general Juan José Ríos, político y militar durante la época de la Revolución Mexicana, y fue el último dueño de los amplios terrenos que ocupa el Quino. El 13 de febrero del año 2000 se realizaron trabajos de delimitación de los terrenos equidales por medio del PROCEDE, Programa de Certificación de Derechos Equidales y Titulación de Solares, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra de origen social a través de la certificación, quedando su valor los títulos agrarios y entregados con un certificado parcelario. Al correr el tiempo, nuestra ciudad ha crecido en todos los aspectos. Excelentes planteles en todos los niveles, educativos y mucho talento destacado en el ámbito deportivo, profesional y amateur. Así es, Juan José Ríos, al que tanto queremos y por lo que trabajamos todos los días. En pro de los ejidatarios y de sus familias, feliz 68 aniversario del ejido más grande de la República. Felicidades y próximamente la presidencia municipal va a ser cabecera municipal del ejido de La Maca con su pueblo, Juan José Ríos. Gracias. Vamos a una pausa por el señor Luis Montes, que es el presidente del comisariado Pilar. En un evento como este, la belleza femenina no puede faltar. Obviamente, todos los años hay coronación de reina y hoy no es la excepción. Vamos a esperar nada más que una invitación, ya viene la coronación de la reina, su princesa. Vamos a proceder a la coronación de Carol, que es la reina de la festividad, y su princesa Sheila. Van ustedes. Alexa es primero, ¿verdad? ¿De dónde está la reina saliente? Vamos a recibir con un aplauso antes de la coronación. Vamos. Ande. ¿De aquí? Dale, pues, de los buen senado, que sea mi nieta. ¿Qué dicen las generaciones?
Reina Salitre. Damos un aplauso. Sí, vamos a dar un aplauso en un recorrido. El reconocimiento a la belleza de Juan José Ríos, Alexa Gabriela Orduño Briceño, que deja su corona. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, hombre. Seamos cordiales ante su presencia y el reconocimiento a la belleza. Engalana la tarde su presencia. La reina saliente. Además, nieta de Pepe Comisariado. Al paso la reina y la princesa, por favor. ¿Dónde está Carol y ella? Van a recibir la corona que las distingue como la reina y la princesa de estas festividades del 68 aniversario del equipo de Juan José Ríos, pues. Es un momento emotivo, es un momento cargado de emoción. Imagínense la distinción de ser la reina de las festividades. Y recayó la responsabilidad de Carol. Porque hay que saber montar la corona y portarla durante un año. De aquí a la próxima, que será el 2024. Y ella es la princesa que acompaña a Carol en nuestras festividades. Estamos esperando nada más que llegue al trono donde será coronada como su graciosa majestad. Ya estamos viendo la presencia, acá por nuestro lado derecho, en un hermoso vestido.
poquito, sí. Esté bien vivo. Voy a tomarle la foto más. Ok. Margarita, Margarita, ayuda sísmica. Margarita González y el representante del presidente municipal, Ramón Fernando González. Estamos nada más en espera de que llegue la princesa. Ahí está llegando ya en estos momentos a este recinto. Atentos a este momento, un momento especial, un momento único, un momento que será cada año solamente. La ciudadana cívica será la encargada de seguir la corona junto con
el representante del presidente municipal de Guasave, Juan Pelazo González, la ciudadana Margarita, síndica de este lugar, de esta sindicatura. En estos momentos está siendo pues colocada la corona que la distingue como la reina Carol Reyes, la reina de las festividades. Pero no se pongan el último, seguro. Porque no voy a ocurrir una contingencia. Que esa corona quede bien servida de nuestra representante. Todo un año durará su reinado. Esperar el próximo año. Princesa de las festividades, Leila Corrales. Gracias a las autoridades por su presencia en este solemne momento enfático, representativo, único en toda festividad. Thank you.
Viene Alexa Gabriela, y ahí está Jalín, su presencia. Ellas agradecen de esa manera. ¿Alguien la comida ya? ¿Se la van a empezar a hacer?
no alcanza a todos. Es más de que no alcanza, yo repito. Erlín Barreras, te quiero, te saludo, te abrazo. Ya sabes, admiración y respeto que afecto a los Barreras. Muchas gracias. Oigan, en este lugar, en esta comunidad, es un rato que es muy brillante, que obviamente lo que brillan, válgame la abundancia, en los ámbitos que se desarrollan. Muy buenos compositores, es lo que yo hago. Muy buenos músicos, muy buenos cantantes, muy buenos arquitectos, muy buenos ingenieros, maestros, trabajadores agrícolas, médicos, enfermeras, empresarios, hospitalarios, agricultores. El cinco madre le dice. No te lo deportes porque se diga, ¿verdad? ¡Ey! El cinco madre le dice. Que por cierto no le dio. No le dio el capón. Me dijeron que lo comentara y tengo mucho gusto porque sí, mi respeto. Ya llegó la comida, miren, ahí llegaron ya. Ahí dejaron entrar la camioneta de la comida. Ah, mi bueno, pero ahí llegó ya bien. Ahí está entrando la camioneta de la comida. Entonces en el renombre deportivo figuran muchos nacidos que radicaron aquí en Juan José. En el béisbol les decía. En un momento regresamos con más, ya con la presentación de los llaneros de Guamuchil. No se vayan y compartan, nos vemos en un rato más.